Good morning, everyone. We are starting rather late, but once half an hour. I'm sorry, just double checking. One being new, I have to double check this. Normally we give 20 minutes, but you will have half an hour to present. This is the 46th hearing of these 157th regular sessions of the commission. And we are here to learn about the situation of human rights defenders in Cuba. And this request was put forward for this hearing by, there were three requests from the requesting organizations for, from whom we will hear today. I will be using the time sheets to remind you as when 5 minutes are left and then counting down. And if you would, each of you, when you speak, before you speak, please give your name as clearly as possible because of the recording and the web show. and with that, I call on you to commence your presentation. Thank you. Muchas gracias. Buenos días, excelentísimos comisionados, relator para la libertad de expresión, personal de la Secretaría de la Comisión, damas y caballeros presentes. Mi nombre es Cristina Fetterhoff y soy la oficial legal del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. De parte de las organizaciones peticionarias en esta audiencia, agradecemos mucho el interés de esta honorable comisión en conocer la situación actual de las defensoras y defensores de derechos humanos en Cuba. Como explicarán mis colegas, la represión contra las defensoras y defensores de derechos humanos ha aumentado durante los últimos meses. Esa represión se marca por la violencia policial, las detenciones arbitrarias, la vigilancia constante, el robo y allanamiento de oficinas de los activistas, citaciones oficiales para amenazar a los mismos y los miembros de sus familias, y hasta el uso de niños menores por parte del Estado como contramanifestantes. La normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos generó expectativa de una mayor apertura y respeto para los derechos humanos. En la realidad, las represiones contra las defensoras y defensores han empeorado. El Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2015, integrantes de la sociedad civil independiente fueron detenidos, hecho que provocó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos notara públicamente el desprecio extraordinario que demuestra el Estado cubano por la importancia de los derechos humanos. Unas semanas después, frente a la sede de las Damas de Blanco, agentes de la seguridad del Estado recogieron y quemaron copias de la Declaración Universal de Derechos Humanos, volviendo a demostrar su completa falta de respeto. En anticipación de la visita del presidente estadounidense Obama a Cuba en marzo de este año, hubo de nuevo la esperanza de más respeto para el trabajo de las defensoras y defensores. Sin embargo, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, se produjeron al menos 1,400 detenciones arbitrarias por motivos políticos durante el mes, de los cuales casi 500 tuvieron lugar durante la visita del presidente Obama. Lamentablemente, la expectativa de que el Estado cubano avanzara hacia el reconocimiento y respeto de todos los derechos humanos aún no se ha cumplido. Hasta la fecha, no se ha experimentado ningún cambio que signifique un mayor respeto y actitud de diálogo con la sociedad civil cubana. Por el contrario, mantiene el mismo patrón de conducta represiva y en muchos casos violenta
para restringir los derechos humanos que configuran una situación permanente de violaciones en el país. Cedo la palabra aquí a mi colega Magalí Otero. Buenos días. Honorables comisionados, señores y señoras. Mi nombre es Magalí Norbis Otero, directora ejecutiva del Centro de Información Hablemos Press, organización no gubernamental dedicada a la difusión independiente de noticias, reportajes y videos reportajes sobre Cuba. Me acompaña el fundador y director de Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra, quien hará uso de la palabra en la ronda de preguntas de los honorables comisionados. Durante los 7 últimos años, hemos documentado más de 30.000 casos de arrestos por motivos políticos. Solo en el 2015 reportamos 8.574, de los cuales 94 fueron contra la prensa independiente. Por represión política, entendemos los arrestos arbitrarios motivados por la opinión de las víctimas. Los miembros de nuestra organización han sido objeto de represión gubernamental de diferentes maneras. Desde enero del 2016 hasta la actualidad, 22 reporteros de Hablemos Press han sido detenidos sin la más mínima garantía de un debido proceso. Asimismo, han ocurrido 3 allanamientos en nuestras viviendas y 4 incautaciones de nuestros equipos de trabajo sin ningún tipo de orden judicial. Al igual que Hablemos Press, otros medios de comunicación independientes han sido víctimas de las mismas violaciones de derechos humanos. En lo que va de año, 34 reporteros de diferentes medios han sido víctimas de agresiones físicas y verbales por parte de agentes de la Policía Nacional y del Departamento de la Seguridad del Estado cubano. Pese a que estos actos han sido ampliamente denunciados, las autoridades judiciales no han realizado ningún tipo de investigación y el gobierno se ha empeñado en evitar que la ciudadanía conozca esos atropellos. Desde el 2011, el gobierno ha bloqueado el sitio web de nuestra organización en territorio cubano. Y desde hace varios años ha conducido una campaña oficial y solapada de descrédito en contra nuestro. Lo anterior, aunado a la falta de respuesta judicial y la impunidad de la que gozan nuestros agresores, solo ha servido para privar a los cubanos y cubanas del derecho humano de recibir información. Las detenciones arbitrarias es uno de los métodos utilizados por los órganos represivos del Estado para emplear violencia, hostigar e intimidar a los defensores y defensoras. Las detenciones actualmente se caracterizan por ser de corta duración, entre 4 y 12 horas promedio, excepto algunos casos recientes como los de Héctor Julio Cedeño y Lázaro Yuri Roca, quienes fueron detenidos e interrogados por varios días. Ambos periodistas fueron puestos en libertad bajo amenazas de cárcel. Los arrestos arbitrarios sirven no solo para callar y neutralizar a los periodistas y activistas, sino para torturarlos física y psicológicamente. La práctica general de las autoridades es esposar a los intervenidos con las manos en la espalda y apretar sus muñecas, provocando laceraciones y dolores extremos. Otras técnicas de tortura utilizadas por las autoridades es mantener a los arrestados en autos cerrados por varias horas, en estacionamientos de los centros de detención o carreteras despobladas, bajo temperaturas de 40 grados Celsius y sin ventilación. Nosotros mismos hemos pasado varias veces por esa traumática experiencia y podemos dar fe del sadismo que emplea la policía y la agonía que significa pasar tantas horas hacinados sin permitirnos tomar agua ni realizar nuestras necesidades fisiológicas. Se han reportado casos en que 10 personas fueron ingresadas en un único vehículo. En los centros de detención, los activistas y defensores intervenidos son llevados a celdas sin condiciones higiénicas y en ocasiones los servicios sanitarios no tienen privacidad. En el caso de las defensoras, es común que las metan en las celdas con hombres. Estas acciones acompañadas de agresiones verbales, la ruptura de la autoestima y la resistencia moral, la mayoría de los detenidos reportan actos de intimidación en los interrogatorios, intromisión innecesaria en su intimidad, así como amenazas a sus vidas y a las de sus familiares. En los últimos 3 meses se han documentado más de 3.500 arrestos, se ha agudizado la represión y los periodistas seguimos siendo víctimas de ataques a nuestra integridad física y moral. Muchas gracias. Cedo la palabra
Aquirenia. Muy buenos días, gracias. Estimadas y estimados comisionados, mi nombre es Quirenia Yalín Núñez Pérez y soy coordinadora general de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Fue fundada el 22 de febrero del 2014 con la participación de jóvenes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y jóvenes en general. Actualmente cuenta con 72 miembros de 24 organizaciones y jóvenes independientes. Tiene carácter nacional, sin fines de lucro, con el propósito de incentivar la participación de los jóvenes y de las jóvenes en asuntos de interés público y de liderazgo juvenil. Actualmente estamos en espera de la respuesta por parte del gobierno de nuestro reconocimiento como asociación, representado en este sentido por el Ministerio de Educación Superior. La documentación requerida fue entregada ante este ministerio el 9 de marzo del año en curso. Consideramos que este hecho nos traería ventaja, pues nos permitiría registrarnos con personalidad propia y debemos estar recibiendo las respuestas en el mes de agosto. Durante estos dos años, como otras organizaciones de la sociedad civil, hemos sido objeto de todas las formas de violencia por parte de la seguridad del Estado. En innumerables ocasiones fuimos privados de nuestro derecho de reunirnos, circular libremente por nuestro país y ejercer nuestra libertad de expresión, todos derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Lo más llamativo es que además de las limitaciones internas, también hemos sido excluidos de participar en eventos juveniles internacionales a consecuencia de las presiones ejercidas por el gobierno cubano. Alerto que han sido eventos donde fuimos seleccionados delegados y delegadas a partir de cumplir una serie de parámetros, compitiendo con otras y otros jóvenes de la región. Solo citaré algunos ejemplos donde nuestros derechos han sido violentados de forma arbitraria y con el fin de hacernos desistir de nuestros objetivos. El Estado cubano ha presionado a gobiernos extranjeros, como sucedió en Panamá y El Salvador, para que prohibieran la entrada o permanencia en sus países de un grupo de activistas. Antes, siendo detenidos por las autoridades aduanales cubanas pertenecientes al Ministerio del Interior, donde revisan e incautan nuestras pertenencias, nos leen informaciones privadas contenidas en agendas u otros documentos. En Veracruz, México, después de ser aceptados por parte de los organizadores de participar en un encuentro iberoamericano de juventudes, se nos fue denegada la entrada al recibir presiones y amenazas por el gobierno cubano. Paradójicamente, el objetivo de este encuentro era innovar para incluir a la juventud. Al arribar al Aeropuerto Internacional de Panamá, fuimos detenidos por agentes de la seguridad de dicho país. Alegaron que el gobierno cubano nos acusaba de saboteadores de la Cumbre de las Américas. Después de ser seleccionada como la única delegada de la sociedad civil cubana al cuarto Fórum de Jóvenes por las Américas, fui impedida de participar por este mismo hecho. En agosto de 2015, miembros del Ejecutivo indistintamente fuimos detenidos, hostigados y amenazados para impedir la realización del primer foro juvenil a realizarse en La Habana. En septiembre de 2015, un miembro de nuestra organización, Joandri Gutiérrez Vargas, después de asistir a una de nuestras reuniones, fue detenido y golpeado brutalmente al arribar a su provincia de origen por la seguridad del Estado. Del 1 al 2 de octubre en las provincias de Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey, fuimos detenidos, nuevamente golpeados y categorizados personas no gratas e impedidos de realizar capacitaciones a los jóvenes. Son solo algunos ejemplos. Consideramos que el diálogo y la tolerancia son condiciones fundamentales para defender, fortalecer y consolidar la democracia. Aún no contamos con ello. Y lejos de ir contra las leyes, exigimos que nuestras demandas sean tomadas en cuenta. Sin embargo, el gobierno sigue sin reconocer nuestra legitimidad. De manera consecuente con nuestros objetivos, pedimos la solidaridad de las organizaciones y los organismos internacionales. Si nuestras voces no son escuchadas, que otros puedan ayudarnos en este sentido y ya no estaríamos en tan graves condiciones de vulnerabilidad ante un gobierno que aparenta no importarle la opinión internacional, pero que ha mostrado ciertas modificaciones cuando se les ha cuestionado. Pedimos que se convierta en una prioridad en sus agendas y que este mensaje sea promovido y amplificado en lugar de silenciado. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a mi colega Larissa. Estimados comisionados y comisionadas, mi nombre es Larissa Diversen, soy abogada y directora del Centro de Información Legal Cubalet, una organización sin fines de lucro integrada por abogados y activistas defensores de derechos humanos. Nuestra organización no cuenta con el reconocimiento del gobierno, motivo por el cual enfrentamos serias limitaciones dentro del país para ejercer nuestra labor.
No podemos litigar en el sistema nacional y somos blanco de campaña de descrédito, en las que se han hecho públicos documentos de trabajo financiero interno de la organización, obtenidos subrepticiamente y manipulados. Información que nos coloca en inminente peligro. Las autoridades pudieran aplicar normas penales que comprometen nuestra libertad personal. El 50% de los miembros de Cubalet son féminas. En las campañas contra Cubalet se utilizan frases sexistas y racistas, con intromisión innecesaria en nuestra vida privada y ataques al honor, hechos que constituyen forma institucionalizada de discriminación y violencia por el simple hecho de ser mujeres. El aparato de inteligencia visita directamente nuestros domicilios y nos cita para entrevista en estaciones policiales, donde los oficiales nos amenazan con nuestra seguridad personal y emocional y la de nuestros hijos, principalmente los menores de edad. También nos han confirmado que sus mandos tienen interés de enjuiciarnos por nuestras actividades. Actualmente, el licenciado Julio Ferret Tamayo, miembro de nuestra organización, está sancionado a 3 años de privación de libertad por un delito común, como represalia a sus constantes denuncias contra las arbitrariedades de los funcionarios del Estado. Ferrer, hace casi un año, fue encarcelado y privado arbitrariamente de su libertad por 6 meses, producto de un delito que le imputaron un delito de desacato contra 3 jueces de la sala de los delitos contra la seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. Esta situación tiene un impacto negativo en nuestra organización. Somos constantemente vigilados y nuestro trabajo se ha visto afectado por robos y allanamientos. Las campañas de descrédito nos estigmatizan y aíslan socialmente para impedir que los ciudadanos se nos acerquen y se integren más miembros a nuestra organización. Estamos amenazados con ser enjuiciados y encarcelados. Vivimos y nos mantenemos en constante estrés, con los consecuentes daños a la salud. Ejemplo, lesiones en la piel, alopecia en barba y cuero cabelludo y depresiones. Por esta situación, somos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, continúan los métodos de hostigamiento contra nuestra organización, los que hemos denunciado ante las autoridades nacionales y no hemos recibido respuesta. Como estrategia de supervivencia y aprovechando la supuesta apertura que desde el exterior se percibe en Cuba después del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos, el 26 de febrero de este año presentamos formalmente al Ministerio de Justicia la solicitud de legalización de nuestra organización. Queremos actuar en el tráfico jurídico nacional e internacional con personalidad propia y promover reformas legales que nos aseguren un entorno seguro para nuestro trabajo. Debemos recibir respuesta a finales del próximo mes de julio. Igualmente, como integrantes de la sociedad civil, queremos participar en el inicio del proceso de reforma electoral que anunció el Partido Comunista de Cuba, con vista a las elecciones generales de 2018, a partir de la celebración de su 7º Congreso en abril de 2016. Le presentaremos 3 propuestas claves de reforma al sistema electoral para promover elecciones con integridad, eliminando las restricciones al ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. Llamamos la atención de la Comisión y les invitamos a seguir ambos procesos, teniendo en cuenta que el Gobierno responde agresivamente a cada propuesta de cambio que le planteamos a las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en Cuba. Concedo la palabra a Leticia Ramos, representante de las Damas de Blanco. Muchas gracias. Estimados comisionados, aquí presente la líder de las Damas de Blanco, Huberta Soler, y quien les habla, Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. Por este medio, las Damas de Blanco le presentamos a la audiencia la represión y violaciones de los derechos humanos a la que está sometida la membresía de nuestra organización, documentando casos de algunos meses de 2015 y 2016. Las Damas de Blanco estamos enmarcadas en la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Cuando realizamos protestas no violentas, somos repudiadas, detenidas, golpeadas, víctimas de vejación moral, robo con fuerza de nuestro dinero, actos vandálicos en nuestras viviendas y además multadas. Nos hacen actos de advertencia y amenazas de ir a prisión. Somos abandonadas en lugares inhóspitos y cada día se recrudece más la violencia policial. En el 2015 se reportan a nivel nacional 2.543 arrestos contra las Damas de Blanco, resaltando que en el primer trimestre del 2016 se reportan 2.783 detenciones arbitrarias. 2 horas antes de que el presidente Barack Obama abordara el avión para su llegada a Cuba, fuimos reprimidas en una manifestación pacífica. Ejemplo de ello, Ciudad de La Habana. Día 20 de marzo, Aliuska Gómez García y Emile Garro fueron golpeadas brutalmente por la policía uniformada y por turbas paramilitares. Propinándole fuertes golpes en la cabeza, las lanzaron al suelo dentro del ómnibus. Aliuska le aplicaron la técnica más conocida en Cuba como la Shakira.
Luego, después la trasladan bajo un puente donde 12 hombres policías le dan patadas, puñetazos por todo el cuerpo, además de ser abandonada en ese mismo lugar. En el caso de Yamile Garro, fue regresada a una unidad de policía, la retuvieron 5 horas esposada dentro de la patrulla, donde no le permitieron el uso del servicio sanitario. La dama tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas dentro del auto. Su cuerpo quedó inflamado y fue liberada en horas de la madrugada. Día 29 de marzo, Aliuska Gómez resultó golpeada y mordida en una oreja por un oficial de la policía, causándole una herida de 2 puntos, además de recibir un fuerte golpe en el labio inferior, donde el galeno emitió su certificado médico. Lucinda González García usaron una técnica de inmovilización en su brazo izquierdo, provocándole una luxación en el hombro, además de recibir por una policía una mordida en el pómulo izquierdo. Daisy Artiles del Sol, arrestada y conducida en una unidad de policía donde fue golpeada por 6 mujeres uniformadas, ocasionándole golpes por todo el cuerpo, hematomas y arañazos. Resaltamos que es una mujer con una radical de mama. Provincia de Matanza, día 27 de marzo, al salir de su vivienda para participar en misa, son repudiadas Ania Zamora Carmenate, Cici Abascal Zamora, Yanelis Ávila Cur, Yanelis Moreno Soto. Fueron golpeadas y pateadas en el suelo por turbas paramilitares, agredidas con cables y mangueras, provocando partiduras en los labios y moretones en el cuerpo. Las 2 últimas damas mencionadas las dejaron sin ropa. Jamie Morales Díaz fue golpeada con un palo, provocándole 2 fracturas en la clavícula derecha. Ahora vamos a pasar unos videos que muestran la represión contra las damas de blanco y al finalizar presentaremos el petitorio. Petitorios. Las organizaciones aquí presentes, en nombre propio y de otras organizaciones en Cuba que corren los mismos riesgos, solicitamos a esta honorable comisión lo siguiente: que se pronuncien públicamente y denuncien la situación de vulnerabilidad e inseguridad que corren dentro de Cuba las defensoras y los defensores de los derechos humanos. Que invite al gobierno de la República de Cuba a integrarse al sistema interamericano. Que inste al Estado cubano a revisar sus marcos jurídicos y concilie con las normas internacionales relativas al derecho a la libertad de asociación, reunión y manifestación pacífica, libertad de expresión y opinión, y que actúe enérgicamente contra los que protagonizan actos de repudio contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en las protestas públicas. Que investiguen todas las denuncias sobre uso indiscriminado y excesivo de la fuerza por agentes policiales y de la seguridad del Estado al momento de la detención en centros penitenciarios y adopten las medidas apropiadas
contra los responsables, que inste el Estado cubano a eliminar todos los obstáculos legales y los que en práctica nos impiden ejercer el derecho a inscribirnos como personas jurídicas. Se abstenga de estigmatizarnos y reconozca nuestra condición y papel de defensores y defensoras y adopte las medidas necesarias para prevenir o al menos reducir las amenazas y riesgos a nuestra contra. Especialmente que no tome represalias contra nosotros a nuestro regreso a Cuba. Que incluya la información aportada en el capítulo 4 de su informe anual. Muchas gracias. Thank you very much. You were in fact just within time. Thank you. Very well, management. I now. You ready? I now call on the country rapporteur and the rapporteur for children. my sister commissioner and not a brother commissioner, yes. to start the questions. Muy buenos días. Muy buenos días. Agradeciendo la oportunidad que nos brinda el conjunto de organizaciones que en el día de hoy se presentan ante esta comisión a plasmar, dejar sentado la situación de la protección o la visión de las defensoras y defensores de los derechos humanos en el Estado cubano. Tengo entendido pues que el Estado de Cuba no se presenta a estas audiencias, sin embargo, son formalmente invitados a participar y no me queda otra que en mi condición de relatora de país lamentar la ausencia del Estado, pero con independencia el llamado al Estado cubano a integrarse a la búsqueda de este diálogo. Nuestra iniciación en la comisión en este periodo está comprometido con este llamado a constituirnos en un vehículo de acercamiento, de encontrar vías y puentes de comunicación para establecer un diálogo propositivo con ambas partes y particularmente en el papel que desempeñan las defensoras y defensores de los derechos humanos en beneficio de los ciudadanos de todos nuestros países y particularmente en su país. Quisiera hacer una precisión con los planteamientos que han hecho las peticionarias en el sentido de la identificación de los casos, la documentación de las distintas situaciones en las que ustedes registran precisamente los hechos en los cuales se fundamentan sus peticiones. ¿Cuáles son los impedimentos o los obstáculos que se tienen para las aprobaciones de las personerías jurídicas? Si se trata de imposibilidad en el cumplimiento de requisitos o de las propias exigencias de certificación.
ustedes señalaban puntualmente, nos corresponde que nos las otorguen el próximo mayo, señalaron algunas, una fecha específica, que estaríamos entonces pensando que el agotamiento del término prescrito estaría, pues, sería eso. O hay otros elementos en los que ustedes se fundamentan para señalar que enfrentan unas exigencias más allá de las que están previstas en las normas. Creo que hay una posición clara de los peticionarios de enfrentar intimidación, amenazas, las amenazas de la propia detención o juzgamiento, criminalizando la función de la defensora, de las defensoras y defensores. Y en eso reitero el pedido de documentar estos hechos con un registro en detalle de estas circunstancias, de manera, pues, que nos permita tener una evaluación de toda esta realidad para atender entonces la petición precisamente de ustedes. En mi condición de relatora de país, tengo como plan de trabajo en esta materia precisamente ese acercamiento con el Estado de Cuba para una invitación a integrar de manera completa nuestro sistema y buscar entonces las fórmulas de poder intercambiar sus posiciones frente a las autoridades y poder escuchar también, por eso hago el llamado, aunque no estén, el llamado a ese diálogo y espero poder tener la oportunidad de una formal invitación del Estado de Cuba para poder en situ tener un acercamiento con el Estado y el pueblo de Cuba. Gracias. Well, we hope also that we may get to the stage where Cuba will invite you, the state will invite you, and to invite the rapporteur of human rights defenders, who is our dean and who will now intercede. Gracias. A toda la comisión. Sí. Gracias, Presidenta. También para agradecer a él y las representantes de las organizaciones peticionarias su presentación y pues también apreciamos su preocupante información sobre las detenciones arbitrarias que han sido sujetas y sobre el particular, esta ha sido una de las principales razones por las cuales la Comisión Interamericana en diversas ocasiones, diversos años, ha incluido o ha decidido monitorear a la situación de los derechos humanos de Cuba en el capítulo cuarto de su respectivo informe anual. Yo les consultaría si ustedes estimarían alguna matriz o circunstancia particular que caracterice actualmente estas detenciones. Esto es, si se puede encuentra especialmente focalizada en algún grupo de defensoras o defensores. Esto es, por ejemplo, mujeres, y si ustedes estimarían que hay una especial saña o trato por razones de género. También preguntaría qué sucede después de una detención
arbitraria, esto es, ¿cómo se logra obtener la libertad? ¿Y cuánto tiempo dura alguna detención arbitraria? ¿Verdad? O sea, en ocasiones anteriores se ha hecho llegar pues información a la comisión de la utilización de una figura de las llamadas diligencias de investigación como un método para obstaculizar, intimidar u hostigar el trabajo de defensoras y defensores, estas llamadas diligencias de investigación que después, pero se les detiene, se obstaculiza y demás, y después se les libera. Yo consultaría si habría esta práctica indebida, ha continuado, tienen alguna referencia o ya se ha abandonado. Y finalmente, bueno, en la línea de lo que ya comentaba la relatora, en cuanto a la preocupación por este uso indebido del derecho penal para también obstaculizar y criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos, les agradeceríamos la información que pudieran facilitarnos sobre qué tipos penales se les estaría, por ejemplo, pretendiendo aplicar, etcétera, ¿no? Y la información que tengan sobre el particular para darle el seguimiento debido desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, junto que también toda esta información que se sirva sobre los obstáculos al ejercicio del derecho a asociación, el procedimiento que se sigue, ¿verdad? Lo que han comentado para el reconocimiento de la personalidad jurídica, en fin, los obstáculos que han tenido. Gracias. Thank you, and I call on Commissioner Botero to who would. Yes. Gracias, Presidenta. En primer lugar, presentar un saludo y dar un agradecimiento por el gran esfuerzo que ustedes han hecho en venir. Destacar igualmente no solo ese esfuerzo, sino el riesgo que afrontan por defender los derechos humanos, que son los derechos de todos. Frente a esa situación, quiero hacer tres preguntas, básicamente en este orden. El presidente Raúl Castro, en la visita reciente del presidente Obama, dijo ante el mundo, porque se transmitió ante el mundo, que en Cuba no hay presos políticos. ¿Qué impresión les merece esa afirmación? Dos, ¿cuántos presos políticos en total hay en Cuba en la actualidad? Y la última pregunta tiene que ver con la audiencia que se realizó en la comisión sobre la situación de derechos humanos de los periodistas en Cuba el 25 de marzo de 2014. La comisión sobre ello recibió información sobre las constantes detenciones arbitrarias, agresiones, persecuciones, hostigamiento, incautación de equipo de trabajo y amenazas a periodistas por parte de agentes del Estado. Pregunto, ¿esa situación a la fecha se ha disminuido, se ha mantenido o se ha incrementado frente a personas que son incómodas para el sistema, porque así lo pregonan, y en especial frente a los defensores de derechos humanos? Thank you, Commissioner. I now call on the Special Rapporteur for Freedom of Expression to ask his questions or make a statement. Thank you. Thank you, Madam President. Buenos días, sí. Buenas tardes, casi. Primero saludarlos y agradecer y solidarizarme también con las y los periodistas que cumplen su labor y que siguen empeñados en informar a los cubanos y al mundo de lo que está sucediendo pese a estas circunstancias tan restrictivas y con las amenazas que han descrito. Agradezco al comisionado Botero la pregunta, creo que es muy pertinente conocer la evolución de la situación que viene monitoreando la comisión y la relatoría y ver si dentro de este marco tan restrictivo se producen cambios. En segundo lugar, me gustaría saber, tal vez
la respuesta pueda ser obvia, pero para documentarlo creo que es importante conocer si las organizaciones de defensoras de derechos humanos, los líderes disidentes y los periodistas independientes tienen algún tipo de acceso a los medios de comunicación que existen hoy en Cuba y que están, en su gran mayoría, monopolizados por el Estado. Si hay algún espacio público, mediático, donde ustedes puedan, de algún modo, ofrecer su punto de vista y tener un diálogo. Y en tercer lugar, también me gustaría conocer la situación del acceso a Internet que tienen los cubanos y también en particular, obviamente, los periodistas, porque es un medio hoy central para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y por lo tanto sería de mucha utilidad tener el detalle en cuanto a cuáles son las modalidades de acceso, las velocidades, las restricciones, la situación de la censura en Internet en cuanto a bloqueo y bloqueo de información que proviene del exterior o bajada de contenidos que los propios cubanos producen. Y por último, sumarme a y extender la pregunta que el comisionado Orozco realizó en cuanto a qué tipo de figuras disciplinarias, penales, administrativas, etcétera, se aplican a quienes ejercen la libertad de expresión, en particular a los periodistas. Muchas gracias. As usual, because of the constraints of time, don't have enough time to say as much as we would like to. I adopt all the questions and comments of my colleagues on this table, and I just merely want to say one thing. I have been in my other life as an advocate for human rights and the women's movement in the Caribbean. I have visited Cuba in that regard for meetings and to work with Cuban women over the years, and both as a member and head of the legal section of the Caribbean Association for Feminist Research and Action, CAFRA, and also as its president about three times in the years. And I have noted that there is one change which we have to highlight and appreciate, and that is that at least now we have in the international media some coverage about the violations which are taking place, especially to women, ladies in white, and analysis and discourses sometimes in the international media of what human rights defenders are in fact experiencing. It is something that we have to find a way of enlarging, because I believe that if we have entry into, as Edison has mentioned, of media, more media coverage and so on, that eventually there may be a change in attitudes and so on. I'm now asking a very difficult question. Do you in your hearts feel that there will be a change in the coming years when Cubans can safely speak out about their rights, assemble to demand their rights, and if so, how long do you think that would take? Thank you. Buenos días, excelentísimo comisionado. Mi nombre es Roberto de Jesús Guerra Pérez, soy fundador de Hablemos Press y voy a responder algunas preguntas desde mi posición como periodista y defensor de los derechos humanos. Respondiendo a la situación de los periodistas, actualmente tenemos... Excuse me, Mr. Roberto. I think we will have to finish in a...
5 minutes. Could you? And then you can send all the information you can to us in writing, please, because we have another hearing. Thank you. 5 minutes? 6 minutes. Thank you. Sí, bueno, tenemos documentos que vamos a dejar con de videos, informes. Respondiendo a lo de los periodistas, siguen 3 periodistas en la cárcel. Nosotros documentamos más de 60 prisioneros políticos actualmente y la situación contra activistas, opositores y periodistas ha aumentado en el 2015 y en lo que va de este año 2016. Algunos de los delitos que se le imputan a los detenidos son atentado, desacato, desorden público, peligrosidad social, convicción moral, delitos que atentan contra la libertad de expresión. Bueno, tendría mucho que contar, pero voy a pasar para que puedan otros responder otras preguntas. Gracias. Muchas gracias para todos los presentes. Mi nombre es Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco. Primeramente le diré de que Raúl Castro dice que no hay presos políticos en Cuba. Toda persona que piense, que promueva y defienda la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también que accione de una forma pacífica contra la política o la más política de Estado cubano, es preso político. No hay un estándar en Cuba internacional que pueda decidir quién es o no preso político. Incluso muchos de nosotros somos llevados a prisión porque nos fabrican condenas o causas comunes. En este momento podemos decir, ha sido comentado, que tenemos alrededor de 115 presos políticos. De estos 115 hay 30 que están con una condicional en la calle, que su causa está abierta y puede ser revocada a prisión y es necesario que sean libres todos ya. De esto podemos hablar del grupo de los 75, 11 de ellos que quedaron en prisión, que quedaron en Cuba y que hasta este momento no todos pueden salir temporalmente del país. Con respecto a las detenciones, con respecto a las Damas de Blanco, las detienen a corto plazo. Lo mismo pueden ser de 9 horas a más de 72 horas detenidas y solamente por ejercer su libertad de manifestación pacífica. Con respecto al procedimiento de legalización de las organizaciones de la sociedad civil, pues actualmente el principal obstáculo son las respuestas que dan las instituciones del Estado. Hay que solicitar un certificado al registro de asociaciones en el que debe contar si la organización que se pretende registrar no tiene el mismo nombre y los mismos fines que la que se pretende inscrita, que la que se pretende inscribir. Ese primer proceso ya nosotros lo hicimos y el Estado contestó en forma. Anteriormente no lo hacía así, por tanto creemos que hay un paso de avance en ese sentido. El otro paso es entregar toda la documentación al Ministerio, a un órgano del Estado afín, y ese órgano del Estado en 90 días hace un informe para el Ministerio de Justicia diciéndole al Ministerio o aconsejándole al Ministerio que legalice o no esa asociación. Ahí es donde nosotros vemos la principal traba para poder legalizar nuestra organización. No creemos prudente que un órgano del Estado sea el que decida si nosotros debemos constituirnos o tener personalidad jurídica, y es por eso que estamos pidiéndole que sigan de cerca el procedimiento que están realizando. No solo las organizaciones que estamos aquí, hay otras dentro de Cuba que han iniciado ese procedimiento de legalización. En cuanto a las figuras penales, pues han aumentado, están utilizando otra. En 2010 hubo una modificación del Código Penal en el que le aumentaron las facultades a las policías, y actualmente en el caso de los disidentes están aplicando mucho una figura, el 8.3, que le da la facultad al policía de juzgar el hecho en el momento. Es decir, no se pasa a un tribunal que juzgue el caso, sino que el policía puede decidir por las condiciones del autor aplicar una multa administrativa que puede llegar a 2.000, 3.000 pesos. Es un precio exorbitante. Es decir, la economía de un cubano, donde el salario promedio es de 350 pesos, es irracional. Y recientemente, por ejemplo, Damas de Blanco en Matanza le pusieron una multa en virtud de ese artículo que son de 2.000 pesos. Ellas no tienen esos recursos para pagar esa multa y es por eso que también pues están aumentando su situación de vulnerabilidad.
Can I, before you answer, I'm going to exercise my rights as chair to ask two things. One is in relation to persons of African descent, or whether they are even more vulnerable and treated discriminatory. And secondly, to gays and LGBTI persons in Cuba, what happens in relation to them and anyone fighting for their human rights? Both persons of African descent and those persons, if you can address that. But I think they were going to. Bueno, la discriminación y violencia se incrementa, por ejemplo, si el disidente es mujer o es una mujer además negra. Y lo podemos ver en la foto. La violencia ejercida contra las mujeres negras en los mítines de repudio es brutal. Golpes, arrastres, mordeduras, luxaciones, fractura de tabique, le dan en la cara, las desnudan. En mi opinión, yo creo que la afrodescendencia es un factor determinante, sin contar que las agresiones verbales contra ellas son mucho más crueles. Son racistas las expresiones que utilizan los contramanifestantes y en las que el Estado no hace nada, más bien apoya y repite las mismas agresiones verbales que dicen los contramanifestantes a los que organiza. Eso en cuanto a la comunidad LGBTI en Cuba, pues la situación. Si es disidente, que es más bien lo que estamos hablando de defensores de derechos humanos, igual la situación se incrementa, son muchas veces, se intrometen en su vida privada de una forma abrupta y escandalosa para utilizarlo como chantaje para que colaboren. Otras veces, pues, también utilizan la técnica de juntarlo, por ejemplo, junto con hombres. Por ejemplo, nosotros tendemos un grupo de la comunidad LGBT en Penas de Río y que tiene VIH además, y lo ponen en una sala, es una mujer trans, y la colocan en una sala junto con hombres. Los hombres le dan la espalda y siente el desprecio y el aislamiento de todos los que están en el hospital. Yo creo que eso lo hacen de una manera intencional, y eso pues va, por lo menos la repercusión en la salud de esa persona ha sido totalmente negativo. Solo para añadir y avisar a la comisión que en este momento mi organización también trabaja con grupos de defensores de derechos humanos, personas LGBTI también, sí, y que hace una semana y media dos de esos defensores fueron detenidos por ejercer su trabajo como defensor de derechos humanos, o sea, después de salir de una capacitación sobre la diversidad sexual. Y bueno, también para avisar a la comisión que supuestamente vamos a estar enviando en forma escrita mucha más información, inclusive con casos concretos como ejemplos. Sí, muchas gracias. We would be very grateful for all the information you can send to us. On Cuba and the position of human rights defenders there, and indeed any information which has to do with human rights of the peoples of Cuba. Thank you so very much for your fulsome participation, and it was a very interesting session. Thank you, and we will, the rest of the commissioners will be working with us in this matter. Thank you. This hearing is at an end.